Bien, entonces para tejer esta puntada vamos a utilizar cadenas múltiplos pares. Entonces vamos a tejer cadenitas múltiplos pares. 2, 3, 3, 4, 5, 6, así hasta tener pues el largo deseado de su proyecto. Recordemos que vamos a trabajar el punto rococó. Así que si tú no lo has hecho o quieres aprender a tejerlo, pues este es tu video de paso a paso, ¿sí? Entonces vamos a iniciar. Bien, tejí 24 cadenas y ahora voy a tejer una, dos, tres cadenas y voy a voltearme en la cadenita número 4 y voy a tejer desde aquí un punto alto sobre cada punto de base. Entonces voy a tejer hasta el final. Ahí ve. Bien, ya se tejió la base. Ahora lo que vamos a hacer es cortar esta hebra de hilo porque ya no la vamos a ocupar, ¿sí? Entonces lo corto. Ok, aquí está la base del motivo. Ahora, yo voy a utilizar este azulito. Entonces vamos a prender desde el primer motivo, el primer punto, y tejemos tres cadenas. Ahora, aquí vamos a tejer tres puntos altos para dar un total de 4 puntos altos con las cadenas. ¿Ven? Ahí. Ahora aquí ya inicia el motivo. Para tejer el punto rococó, vamos a inclinarnos del lado contrario. No vamos a agarrar de esta forma, sino del lado contrario. Así. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Nos vamos a venir acá abajo y vamos a introducir el gancho. Vamos al azar y ahora vamos a pasar por todos los motivos. ¿Ven? Ahí está el primer motivo. Ustedes con sus deditos lo van a acomodar para que quede precioso. Ahí está. Primer punto rococó. Nuevamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Dejan uno en la base y en el siguiente, aquí, introducen y nuevamente una cadenita y van pasando por todo. Miren. Él solito va a ir pasando, así que ustedes no pueden forzarlo, ¿ok? Cierra. Ahí tenemos dos puntos, ¿ven? Nuevamente, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Recordemos ir tejiendo flojo. 10, 11, 12. ¿Por qué razón? Porque mírenme. Si ustedes no tejen flojo, el punto rococó no les va a pasar y se les va a quedar atorado. ¿Sí? ¿Miren? Y puede pasar esto de que se les suelte el hilo o se les vengan hebritas de hilo. Entonces aquí ustedes lo pueden arreglar aflojando. Bien. Cerramos. Ahí tenemos tres puntos rococó ya. Nuevamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Dejamos uno en la base y en el siguiente un punto. Cadena y vamos pasando. ¿Ven? Ahí está. Bien, entonces vamos a seguir de la misma manera hasta finalizar. Recordemos finalizar con los 4 puntos altos que corresponden al motivo, ¿sí? Entonces, ahí ven. Uno. Aprovechamos y escondemos esta hebra. Dos. Tres. Y cuatro. Ahí está. Voy a subir con una cadena y ahora voy a retrocederme por todos los motivos con un punto bajo. Entonces voy a irme tejiendo de esta forma, un punto bajo dentro de aquí sobre el punto rococó, un punto bajo sobre este espacio, un punto bajo sobre el punto rococó, un punto bajo sobre el espacio, miren aquí, un punto bajo, punto rococó, un punto bajo,
y así me voy a ir tejiendo toda esta hilera. Y el punto rococó se queda de este lado de atrás. Bien, para cambiar de color yo voy a traerme el color blanco, el que utilicé al principio, y voy a tejer lo mismo. Voy a subir este hilo para arriba para forzar y que no se suelte. Tejo tres cadenas y aquí sobre estos puntos bajos tejo un punto alto. Y ahí ven, ahí está. Ahora, ven, de esta manera queda. Entonces vuelvo y repito, 12 lazadas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vengo hacia abajo y cierro. Ahí ven. Ahí. Cerramos. Ya queda el punto rococó. Lo vamos acomodando para que quede bien bonito. Nuevamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dejamos uno en la base y en el siguiente cerramos el punto. ¿Ven? Ahí están dos. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Dejo uno en la base y en el siguiente el punto rococó. Ahí está. Cierro. ¿Ven? Y de esta forma se va a ir formando el motivo. Ahí ven. Bien, yo aquí tejí de tres colores y como pueden ver queda de esta preciosa manera. Bien, antes de irme no olvides de comentar qué te pareció el video. Gracias nuevamente por estar acá conmigo, gracias por compartir y miren qué bonito les quedaría el proyecto. Un saludo cordial y nos vemos en el próximo video tutorial. Hasta la próxima.